Cada vez queda menos, y es que ya estamos a exactamente 15 de febrero y el objetivo que tenía la Unión Deportiva Las Palmas de ascender o por lo menos buscar el playoff, pues ahora mismo la clasificación no lo refleja. Así, bienvenidos a esta previa de este Unión Deportiva Las Palmas que se va a enfrentar ante otro equipo histórico de la Liga Española o de España, digamos, que es el Sporting de Gijón, que lleva mucho tiempo sin ganar en el estadio de Gran Canaria, pero bueno. Yo creo que lo que nos ha demostrado esta liga es que ningún rival es fácil y que todos van a ir a ganar, ya sea por eludir el descenso o por querer estar entre los primeros. Bienvenidos, insisto y repito, a esta previa en la que ya saben que no hablaremos del Granja que se encuentra en periodo vacacional, sí que hablaremos mucho de la UD y por supuesto también de la Vela Chica. Y daremos el ganador de este juego que tenemos en el canal, el primer ganador, veremos a ver quién es. Bienvenidos, empezamos. Bien, y ya tienen ahí ese día del partido, horario que me gusta bastante, me gusta jugar de los últimos, no me gusta para nada jugar el primero, y si puede ser un domingo, mucho mejor que un lunes. Ya saben, el partido podrá salirse a través de la Liga 1-2-3-TV, un partido contra un Sporting que llega pues un punto por debajo de la Unión Deportiva Las Palmas, y bueno, pues una temporada también bastante, bastante irregular. Veremos a ver qué es lo que se cuentan desde el conjunto de Gijón. No tienen muchas noticias buenas, y es que Peyvernes y Canella, que juegan en la defensa, pues han estado trabajando al margen del equipo durante esta semana, del equipo asturiano, con lo cual son seria duda para jugar en el estadio de Gran Canaria. Pero bueno, el Sporting es uno de los equipos que más marca en esta Liga 1-2-3. Veremos a ver si la UD pone a prueba a la defensa. Insisto y repito, una defensa que el Sporting, pues parece ser que no va a estar al 100% ni por asomo, pero bueno. Salga quien salga a jugar por el Sporting, yo no me fío de nada y está seguro que van a salir a hacer lo máximo que puedan. Dos retornos. Uno, va a volver Hernán Santana, volverá a la que fue su casa. Y veremos a ver qué tal lo lleva. Por supuesto, le ha dicho que viene a ganar, como no es otra cosa que previsible, quiere ganar, por supuesto. Y otro que vuelve para el bien de la Unión Deportiva Las Palmas es Peñalba, que parece que sí que va a contar en los planes de Paco Herrera. Y seguramente saldrá de la partida del partido que tiene la Unión Deportiva Las Palmas ante el Sporting. Quien no estará seguro es David, que ha sido sancionado con dos partidos. Pues una entrada que, según él, dijo que no era ni roja ni por asomo, pues al final han sido dos partidos. Y la gran duda es saber si Šernić debuta con la UD, podría debutar en casa. Y bueno, esto parece que empieza a sospecharse ya de otro fichaje fantasma, como no fue otro que Meñique. Pero bueno, lo que sí que tenemos claro, yo creo, por supuesto, yo creo que igual no debuta de titular, pero sí que puede entrar algunos minutos al banquillo el jugador serbio. Si nos tiramos a la estadística, pues nos encontramos una noticia positiva, y es que el Sporting no gana en el Estadio de Gran Canaria desde 2004. Pero chicos, ya saben que no nos vale el empate. Un empate fuera de casa, la media inglesa, la que hablaba Juan el otro día. Empatar fuera de casa, ganar en casa, nos lleva a la gloria, pero es que hay que ganar. Ni, no nos valía ningún empate el que tuvimos ni con el Zaragoza, ni con el Nástic, ni nada, de nada, de nada. Y es que, bueno, de lo malo, malo la UD está a 5 puntos el playoff. Y bueno, veremos a ver qué es lo que pasa, porque sí que es verdad que no perdemos partidos. No perdemos, en este 2019 no se ha perdido. La última derrota fue una derrota sufrida ante el Córdoba, sí que es verdad. Pero esperemos que siga la racha y que sea con victoria. En el mundo de la UD vamos a destacar tres noticias, y es que, bueno, pues ya saben que se ha sacado a la luz una noticia de que Hummel será quien vista la UD a partir de la próxima temporada. Y bueno, pues ya saben, tengo por un vídeo allí en las redes sociales criticando a Cervis, porque bueno, yo no sé si esta ya se me está empezando a despegar, pero la calidad de las camisetas ha sido nefasta con Cervis. Vamos a ver, Hummel, sí que tengo una de Hummel, una blanca, de la temporada. No fue del Corobazo, sino del anterior, y todavía está impoluta e intacta. Así que, por mi parte, bienvenido Hummel. Que ha dicho Diallo que no. O sea, vamos a ver qué pasa, porque parece que no se ponen de acuerdo entre la Unión Deportiva de Las Palmas y los periodistas.
Momo ha dicho que este podía ser su último año en la UD. Yo creo que, bueno, podría pasar a ser como un Valerón, ¿no? Que si tiene un ascenso, podría volver a jugar con la UD en primera división. Y terminamos hablando ya diciendo que Ramírez ha declarado que está seguro que ascenderemos. Bien, con todo esto, pasamos a ver a cómo queda la clasificación para la UD. Y tiempo para hablar de la Vela Chica, ese equipo que ilusionaba a principios de temporada, pero que poco a poco, ya sea por actuaciones arbitrales, mala suerte y partidos malos, pues se ha ido pinchando, como, bueno, más que pinchando, sino apagándose como una vela que de momento no deja de consumirse. Tiene que retomar la llama la Vela Chica, y para ello tiene un partido importantísimo ante el Internacional de Madrid, ya saben, este domingo a las 12 en... no sé, no, a la, creo que es a las 11, creo que es a las 11, sí, corrijo, tiene el horario aquí abajo, ¿vale? En tierras madrileñas. Y antes de irnos a nuestro juego, repasamos la clasificación para la Vela Chica. Aquí está el rescate, ya tengo aquí la pelotita que te puedes ganar, ya saben. Vamos a ver quién fue el ganador de la pregunta anterior, que fue la primera, y a ver quién se lleva un punto. Vamos a dar preguntas de un punto, de dos puntos, tres puntos y cuatro puntos, cada mes diferentes niveles. Y la primera pregunta de un punto, ahí están viendo en pantalla ahora mismo, fue Asier de Vizcaya, se llevó. Y la respuesta, por supuesto, era que el jugador más mayor de la plantilla de la UD es Rubén Castro. Bien, y ahora mismo, pues vamos a ver cuál es la pregunta que te puede dar dos puntos. La pregunta es la siguiente, ya la están viendo ahí abajo. ¿Cuál fue el último resultado de Unión Deportiva Las Palmas Sporting de Gijón? Ya saben, me pueden decir la respuesta por WhatsApp, Instagram, en los comentarios, donde les dé la gana. Esa es la pregunta que va a dar dos puntos a alguien. Bien, y hasta aquí toda esta previa del partido ante el Sporting. Un domingo, no es mal horario, ya saben, hay que acudir al Estadio Gran Canaria en masa, por favor, y que se haga sentir que, por lo menos, la afición confía. Una victoria nos daría un vuelo increíble. Yo confío, veremos a ver si la UD consigue una victoria que tanto estamos esperando. Nosotros lo dejamos aquí, nos vemos el miércoles. Adiós.